Este vlog lo voy a hacer en español, se me hace. So, si son bilingües, bienvenidos a mi canal. Si no, perdóname, pero este vlog va a ser en español. Feliz lunes, feliz inicio de la semana. Hace mucho que no hago un vlog en mi cámara, o sea, un vlog para YouTube. Ya los extrañaba, YouTube. Hace mucho que no les hago un vlog, pero hoy decidí grabar mi día. Va a ser como un día en mi vida, porque es bien temprano. So, son las 8:30 de la mañana. Son las 8:30 de la mañana. Voy en camino a mi clase de Pilates. ¿Cómo se dice Pilates en español? No sé. Pero voy en camino a mi clase de Pilates y les voy a grabar, bueno, no les voy a grabar ahí, pero les voy a grabar mi día, ya dije eso. Y como siempre voy un poquito tarde, no voy tarde, pero voy, o sea, en prisa, porque voy a llegar barridita. Son las 8:30, mi clase de Pilates empieza a las 9:00. Y yo suponía salir de mi casa a las 8 en punto y salí como a las 8:15. So, ay, no. ¿Por qué soy así? Me odio. Pero me traje un protein shake para el camino porque no tuve tiempo de desayunar. Como les dije, me levanté un poquito tarde. So, no tuve tiempo de desayunar ni de hacer nada. Muy apenas si tuve tiempo de arreglarme. Con eso les digo todo. Muy apenas si tuve tiempo de ponerme like concealer y poquito blush y fuera, vámonos, porque no tuve tiempo de nada. Pero siempre hago lo mismo. O sea, es mi culpa porque siempre me levanto, o sea, me despierto con la alarma como a las 6 y luego digo, oh, tengo como 15 minutos para dormir más y me duermo como 2 horas más. Siempre, sí. Ay, siempre me pasa. Y luego es bien temprano en la mañana que hay como school speed limits. Eso hay que ir quedito. ¡Ay, no! Pero, sí, vamos a mi clase de Pilates. No he grabado nada. Voy a llegar 4. Mi clase de Pilates empieza a las 9 y mi GPS. Mi GPS dice que llego a las 9:04. So, voy a llegar 4 minutitos tarde, pero está bien. Nada mal. Es mejor que muy tarde. Por la calle no hay rastro de lo que conocías de mí. Ahora quiero tenerte pa' comerte a besos. Yo nunca me había sentido. Eres lo que todos quieren, pero no pueden. No. ¡Holis! Ay, no. That was a very, very, very humbling experience. Like, that Pilates class humbled me. Like, anything I thought I knew about, like, core workouts, I was wrong. Like, bad. Mira, sudé a chorros. Like, that's how you know it was like a good Pilates class, is because I'm literally like soaked in sweat. I am so sweaty. My hair is like wet. Literally my entire head is like drenched in sweat. Normally the Pilates classes that I take are stretch and strength, and this one was a core class, so it was completely different. That's why it was so much harder. No estoy segura si quiero boba o si quiero un acai bowl. A mí me encantan los acai bowls, saben bien ricos. Hay un carro enfrente de mí y nomás me están mirando grabar. Qué lindos. Pero no sé si quiero boba o si quiero un acai bowl. Se me hace que voy a agarrar un acai bowl de Juice It Up, porque hay un Juice It Up bien cerquitas de donde estoy, como a 5 minutos. So, se me hace que voy a ir por un acai bowl y luego voy a ir con mi mamá a una cita que tiene. Y a lo mejor a comer con mi mamá después. Y ya veremos. Me llegó un paquete de Amazon. Se me hace que eso ya lo dije. So, vamos al Juice It Up. Estoy poco sentida de que no grabé nada en Pilates. Pero aunque les hubiera grabado, no lo iba a publicar. Porque se los juro, en esta clase, like, no tuve como strength. Like, me seguía cayendo y no tenía balance. Es que estaba bien difícil. Esa clase estaba bien difícil.
y ahora me siento bien adolorida. So, vamos a juice it up y les voy a grabar cuando lleguen. Bye. No sé si ponerme mi little hat que traje, porque como mi cabello está bien sudado, está como esponjado, me miraría mejor con una hat. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, sí. Se mira bonita. Ok, me voy a quedar con la hat. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Deja de llevar a el celular. And I cannot trust you. And I'm forced to let you go. A veces para sonreír hay que llorar. Cierra los ojos y aprenda a volar. Aquí junto al Juice It Up hay un Target y me están dando poquititas ganas de ir. ¡Yum! Ay, no, ando bien adolorida. ¿Por qué? ¿Por qué? Hello. Bien delicioso. Hello. Hi, how are you doing? I'm good, how are you? I'm good. Can I do the acai berry bowl? Of course. Would you like it as a regular or a large? Let's do regular. And then instead of bananas, can we do just strawberries? Yeah, so do you just want strawberries and granola then? Yeah, strawberry, granola, and honey. Strawberry, granola, and honey. Oh, oh my god. Okay, we have secured the goods. Okay, doing things with one hand is not easy. Oh my god, no. Oh my god, no. It's so crazy to me, like, how I still get shy to record in public. Okay, ya regresamos. Agarré mi acai bowl. Así es como se mira. Está bien deliciosa. Todavía me da mucha pena grabar en el público. O sea, cuando ando... Cuando me ven. Me da mucha pena grabar en público porque me da como vergüenza, no sé. Pero estoy tratando... De poco a poquito estoy tratando de grabar más y que no me dé tanta vergüenza. Pero pues ahí veremos cuándo pasará eso. Ok, me voy a terminar mi acai bowl y luego se me hace que voy a entrar al Target de voladita. Nomás a ver. ¡Vamos! Son las... Ni se mira, pero son las 10:53 de la mañana. Y yo estoy bien productiva yendo al Target. This little shirt is so cute. Me dan ganas de comprarla, pero no sé para qué, porque se parece mucho a la que traigo puesta ahorita. Yo quiero comprar estas flores. Es un clip, ¿verdad? Para una foto. Ok, voy a comprar uno de estos dos. Nomás que no sé cuál me gusta más. Me gusta el crochet. Nomás que no sé, estoy indecisa, pero voy a agarrar uno de los dos. Ok, este es bikini número uno. Hold on. Olis. I know, but I don't do them that often, mom. I'm poor. Say hi. I'm not. I'm vlogging my day in my life. Okay, recording. Record my number. My leggings are airy. My top is from H&M. I thought you cut it yourself. No, it comes cut. Like, oh, okay, and my okay. Hat is from American Eagle. And my hair. And your hair, where is it from? I don't remember. Oh, shit. And your butt, where is it from? From Tijuana. Yeah.
unos paquetitos que me mandaron con ustedes. También les voy a enseñar lo que compré, lo que terminé comprando del Target. No compré bikinis. Me medí todos los bikinis y ni los compré. Pero voy a dar un pequeño haul. Ok, voy a empezar con Target. De Target compré estas florecitas. No sé si las enseñé, pero se me hicieron bien bonitas. Son como unos clips de florecitas. Y me quiero tomar fotos con uno de estos como aquí en mi lado. Like, I want to take pictures with these little flowers like on the side of my head right here. So, I don't know when I'm going to take pictures or what outfit I'm going to take pictures with these little flowers. But they're going to come in clutch. I got these from Target. They're so freaking cute. Y luego me compré un romper. Este romper está bien hermoso. Me lo medí and it looks so freaking cute. Es un romper. ¿Cómo se dice romper en español? No estoy segura. Pero es como un color café. Like a cute little brown color. And it's a romper. I'm actually going to... might wear this to the gym right now. I'm going to the gym, so I might wear this. But I'm going to try it on for you guys. That way you guys can see what it looks like. Me lo voy a medir para que vean cómo se mira. Pero está bien bonito. Me encantó, me encantó. Ya me lo medí en la tienda y por eso sé que me gustó mucho. Y luego estoy bien triste porque compré estas mallas rositas y miren. Se les vino el tag. Si alguien sabe de remedias de cómo quitar estas en la casa. Porque el Target... cualquier Target cerca de mí está como 40 minutos. So está muy lejos. Pero compré estas mallas rositas, bien bonitas. Estas las quería usar para el gimnasio, pero pues tienen esta. So si se la puedo quitar, a lo mejor uso estas para el gimnasio. Y eso fue todo lo que compré del Target. Y luego, Melanie G Shop. She's from Instagram. I will tag her in the description box. But she sent me a cute little set. So I have yet to open this. Me mandó un little set de ropa. No sé qué de mayas. Me mandó como un set de mayas. Aquí está. Déjenme les enseño. Y luego también me mandó una tarjetita. Dice, hi love, super excited to see you in this, keeping you. Also, I made a code with us for your followers, Jackie. Oh, me hizo un código. Okay, la voy a hacer tag down below. Si quieren usar mi código con Melanie Shop, es Jackie. Lo voy a poner en la pantalla. En la pantalla. Y luego me mandó este set. Bien bonito. Me lo voy a poner. Actually, me lo voy a medir. Set. So, es... con una blusita negra, así. Así es como se mira, bien bonita. Y luego viene con las mallas. Yo pedí, lo pedí en la talla small. So, ojalá y me quede la talla small. Se me hace que a lo mejor me tomo fotos con las cuatro. Este es de The Goat Shop. Los voy a hacer tag. Ellos siempre, siempre me mandan sweaters. ¿Suéteres? Sí, siempre me mandan suéteres. So, los voy a hacer tag. ¡Ah! Mi dirección. Ok, los voy a hacer tag down below. También me necesito tomar fotos en esto. So. Me mandaron este suéter negro que dice... eso no dice tiger, ¿verdad? Dice tiger. Porque tiene dos G's. Me mandaron un suéter negro. Y luego me mandaron uno verde. Uy, se cayó. Se cayó el sticker. Esta es la compañía que me los manda. Me mandaron uno verde que dice Pooh. Winnie the Pooh. ¡Qué bonito! Me encantó, me encantó, me encantó. Están bien bonitos. Voy a tomarles una foto y a lo mejor hasta me los mido. Sí, me los voy a medir. Ok, estas son las mallas rositas. Estoy bien triste porque me gustan mucho, pero esta cosa lo arruina todo. Pero estas... that scared me. Anyways, estas mallas me gustan mucho. Me gustaron, me encantaron. Me encanta el color. Ok, aquí está el segundo outfit. Es el romper cafecito. Me encantó, está bien bonito. Lo único que de atrás como que le falta que me apriete más. No sé si me explico bien. Quisiera que fuera más apretado de atrás, pero me encantó.
Ok, aquí está el set verde de Melanie G Shop. Está bien bonito, me encanta. Y luego el material es bien suavecito. Se miran mis abs. Ok, estos son los suéteres. Oh, ahí está el otro. Pero este es uno de los suéteres, de las sudaderas. Suéter. Este es el suéter que me mandaron. Está bien bonito, me encanta. Déjenme, les enseño el verde. Pienso que el verde es mi favorito. Está bien bonito. Literally me encanta. Me encanta, me encanta. Ok, so I was gonna go to the gym. Según yo, iba a ir al gimnasio. Pero me cambié. Hasta traigo ropa de gimnasio y todo. Pero se me hace que voy a ir a agarrar boba con mi hermanita. Hello. Hi. Se me hace que vamos a ir a comprar boba mejor. So, no voy a ir al gimnasio. Pero ¿qué tiene? Porque fui a Pilates. So, Pilates cuenta como mi gimnasio de hoy. Pero vamos por boba. No. ¿Por qué? ¿Para qué querían a tu papá? Pues porque no fue al gimnasio, ni modo. Sí, pero ¿qué tiene que ver tu papá? No, we're not talking about my dad. I'm saying ni modo del gimnasio. Why? Well, you went in the morning to Pilates, so come. This is my truck. Yo. Oh, car. Not the student parking. Oh no, don't show that. They're gonna know what school he goes to. Oh. This is my car. Yo. And this is my other car. Baby, I'm so sorry I let you own. It wasn't my intention. But when we're here. Hello. I have like an boy on my cheek. Girly. We're here. Okay, we're at the boba lounge. Why are you so tired, girl? Weren't you just like a sleepy girl? We have arrived to the boba lounge. Oh, it's horrible lighting, but this is what it's called. The boba lounge. I was here the other day. When was I here? Oh, on Saturday. Hello? Go in the morning, shorty text. Should we wait for Freddy outside? Yeah, we should sit outside. Am I your date? This is my date. Should do that picture. Put it in my wallpaper. I kind of want Jersey Mike's. There's a Jersey Mike's. Are you recording? Yes. There's a Jersey Mike's like right there. Yeah, there's a Jersey Mike's. There's a Jersey Mike's right next to the place, the boba lounge. And I really, really want Jersey Mike. Hi, Penny Munch. I'm vlogging to my YouTube. You look cute. Thanks. I want to try something new. You look like summer vibes. Oh, do I look summer vibes? You do. Do okay, pink. Do you go to the gym? No. I'm just fake. I'm a poser. Fake, huh? Hi, can I do the strawberry yogurt smoothie? Of course. Would you like any boba? No, thank you. Okay, she wants to try La Tóxica or El Tóxico? La Tóxica. La Tóxica. Yay! This is what mine looks like. I'm so in love. I got us a pink straw. Do you want to so cute and tiny. I love it. Do you want to sit outside? Wait, there's like a... Girl, she's already tasting it. Okay, me. She doesn't know here what goes on here. What goes on? You need to wait for me. Ten. I love this. Try it. Try mine. I don't want to try yours, but fine. No, pop it. I don't like the jellies. I don't like boba jellies. Mine is good, huh? No, give me that back. Try it. Do they taste good, like Michoacán vibes? It's like crunchy. It's different. Yeah, they're not giving Michoacán vibes. No, kind of. Different. Mm-hmm.